Dinero. Dinero, dinero. ¿Cuánto gastaron? ¿Cómo hicieron? Tienen auspicios, tienen dinero. ¿Cuánto costó? Son las preguntas que nos hacen casi siempre sobre nuestro viaje. Y a pesar de que son muy complicadas de responderlas en una sola categoría, por su naturaleza, vamos a intentar en este video responder la mayoría de preguntas y curiosidades que tienen ustedes sobre los costos de este viaje. Eso sí, vamos a intentarlo. Ojo ahí. Todo presupuesto de viaje, personalmente, cualquier viaje que sea, la podemos agrupar en dos grandes categorías. Una que tienes que ver es el tiempo que vas a viajar y otra es el lugar que vas a viajar. Y dentro del lugar yo la divido en una subcategoría que tiene que ver con la distancia hacia donde vas a viajar. Mientras más lejos seas, quizás es más caro. Bueno chicos, en el mundo de los viajeros existen dos tipos de personas. Los que planean el tiempo, el lugar donde van a ir y la distancia que piensan recorrer. Y estábamos nosotros, que no teníamos idea lo que íbamos a hacer. Si eres la primera opción, pues es mucho más sencillo calcular tu presupuesto de viaje. Solo falta que hagas una googleada en ciertas páginas y el tiempo que quieres viajar y más o menos puedes tener un número general o total de cuánto te puede costar un viaje. Pero si eres el segundo caso, te lo digo rápidamente o esperamos un poquito. Mejor ahora. Estamos jodidos. Así es, los números que todos ustedes estaban esperando en este video. Salimos de casa el 19 de mayo del 2019 y regresamos el 28 de agosto del mismo año. Eso hace 105 días de viaje. Más de 12.000 kilómetros recorridos por 5 países. Y muchísimos, muchísimos problemas. Pero de los lindos. A ver, este video lo vamos a dividir en 4 categorías principales. La primera, la gasolina. Y esto es principal. La segunda son los peajes. Y es que por más que quieras no se pueden evitar. La tercera es el alojamiento. Y esto varía mucho dependiendo de la voluntad del viajero. Y si ustedes vieron toda la temporada, ya saben por qué. Y la cuarta y la última es la alimentación. Y esto incluye bebidas y comidas y otras cositas. Y eso también varía mucho de acuerdo a la persona. Y por último, vienen los otros. Esto no lo quiero poner como una categoría, pero lo vamos a mencionar. Algunas cosas importantes aquí son el tema de repuestos, mecánicos y no se olviden de esto, el seguro de viaje para el vehículo y para ti que es requerido en cada país. Si les está gustando el video, por favor, me ayudaría muchísimo si le dan un me gusta y se suscriben, nada más. Ahora sí, continuemos con la parte. A ver, resilientes, nuestro viaje o cualquier viaje se puede dividir en tres etapas. La primera etapa puede ser el pre-viaje. Aquí tiene que ver con la preparación para el viaje que vamos a hacer y también calculamos un presupuesto diario que es como objetivo alcanzar para que nuestro dinero nos alcance durante el tiempo que pensamos viajar. Bueno, hablemos del pre-viaje. Primero, lo importante para viajar, tienes que tener un auto. Y yo compré a Conchito por un aproximado de $2,000. Otro importante es el mantenimiento del auto. Y también tienes que ver el tema de mecánico, el tema de repuestos. Y al final siempre tienes que saber que tienes que tener un seguro. Por favor, asegúrense de tener seguro porque las carreteras no perdonan. Ahora está el durante el viaje. El durante el viaje tiene que ver con todos los gastos que hacemos en tiempo real. Y estos viajes, estos gastos tienen que ir de la mano con lo que planeamos en el previaje. Es un objetivo alcanzar para que nuestro dinero nos pueda alcanzar por el tiempo planeado y por la distancia que queríamos recorrer. Y esta parte es el post viaje, que es la realidad. El después, el luego, el regreso a casa. Ahora sí, hablemos de la realidad. La categoría 1 es la gasolina. Y viajar por Perú, Chile, Argentina, Brasil, Bolivia nos costó la cantidad apoteósica de $1,200. Poquito menos, poquito más. Recorrimos 12.057 kilómetros aproximadamente con ese dinero. Y si sacamos cuentas, pagamos $100 por cada 1.000 kilómetros recorridos. No está tan mal, ¿eh? Ojo aquí, el consumo de la gasolina va a depender mucho de la calidad de la gasolina, el octanaje de la gasolina, la altura del lugar y las fallas que pueda tener tu sistema de combustión. Esto no sé mucho, no sé la verdad, pero en algunos países nuestra gasolina rendía más y en otros países rendía muchísimo menos. ¿Sabes por qué? No sé,
categoría 2, peajes. Esto, la verdad, nunca pensamos que iba a ser una categoría, pero luego del viaje nos dimos cuenta que teníamos que darle importancia de vida, porque es inevitable, tienes que pasar por peajes, no hay otra vuelta aquí. En los 12.000 kilómetros recorridos nos encontramos con una cantidad de 82 peajes. Y en total gastamos en esos 82 peajes $168. Es decir, cada 147 kilómetros encontramos un peaje y pagamos $14 en peaje por cada 1.000 kilómetros recorridos. Categoría 3, alojamiento. Esto, como dije, va a depender mucho de la voluntad de los viajeros. Ejemplo, nosotros en países caros como Chile, Argentina, Brasil, intentábamos dormir lo más posible en el auto. Entonces no gastábamos en estadía. Pero en países como Perú y Bolivia, que son más baratos, sí buscábamos un hotelito barato para estirar las piernas. Y aunque esto variaba mucho, nosotros por salud mental siempre dormíamos una noche cada 4 días en un hotel. Porque la verdad, el carro muchas veces nos mataba el cuerpo. O también usábamos esta plataforma online que se llama Couchsurfing, donde puedes encontrar alojamiento gratis fácilmente. Entonces, en 105 días de viaje solo gastamos $151. Esto es personal. Si quieren saber el tema de los dos, tienen que duplicar esta suma. Hasta un poquito más quizás. Pero vamos, es sumamente barato. Y también habían días que dormíamos mucho mejor en el carro que un hotel. Entonces, el promedio diario por noche de alojamiento sería $1.50 por noche. Comida y bebida. Esto es muy relativo y variable, muchachos. Aunque nosotros compartíamos la comida casi todos los días, siempre cada uno se compraba algunas cositas que se antojaban que nos calmaban la ansiedad del viaje. Son cosas innecesariamente necesarias, y cuando uno planea el viaje dice que no lo va a hacer, pero luego de conducir 600 kilómetros, tomarte una cervecita, vas a ver cómo te viene. Este dato es personal, no apuntaba a lo que Ken se compraba. Yo gasté $280 en 50 días. Aquí no metí el tiempo que estuve en Río, porque en Río teníamos comida, casa y trabajo, así que no gastábamos mucho. Ahora yo sé que todo el mundo quiere saber cuál es el total del viaje. Bueno, el total de viajes, si sumamos todo lo que gastamos, esto es un dato aproximado porque exactamente no lo podemos decir, pero es más o menos todo lo que apuntamos, son $1,764, pero si queremos agregar el alojamiento de Kent y la comida de Kent, vamos a hacer un cálculo promedio y tenemos que agregarle $170 de alojamiento de Kent y $270 de comida, digamos, aproximadamente, porque Kent gastaba un poquito más que yo. Así que nuestro nuevo total es de $2,204. A ver, ojo, ojito acá, resilentos. Queremos aclarar esta parte para que no haya confusión. La comida y el alojamiento lo hemos dividido entre 50 días. ¿Por qué 50 días? Porque esos fueron los 50 días que estuvimos rodando constantemente, cambiando de lugar, yendo de un lugar a otro. 55 días de los 105 días que nos quedamos viajando, estuvimos en Río de Janeiro, 55 días. Y ahí tuvimos cochera, tuvimos alojamiento, tuvimos comida, todo gratis, y encima nos dieron trabajo. Así que eso no lo hemos facturado dentro de los días que hemos dividido este dinero de la comida y el alojamiento. Que todo varía, de verdad. Solamente queríamos aclarar esta parte. Todo lo demás está perfecto. No se distraigan. Sigan viendo el video. Pues si dividen el total entre los 50 días que estuvimos recorriendo, da un promedio de $44 diarios entre dos personas. Algo de $22 por persona por día. Es un lujo, ¿eh? Imagínense lo que gastan ustedes mensualmente en su casa o en su vida diaria. Nosotros gastamos algo parecido, pero tuvimos una aventura de la puta madre. Bueno, chicos, esto es más o menos lo que gastamos en el viaje. Siempre se escapan algunas cositas por ahí, pero ya son cuestiones personales. Pero lo más importante lo hemos mencionado en este video para que ustedes puedan comenzar a planear o si quieren hacer un viaje parecido al de nosotros. Todo está aquí en tema de presupuesto. Pero todavía hay más, chicos. Yo sé que ustedes quieren saber, resilentos, cuál fue el país más caro para nosotros para viajar en auto y cuál fue el país más barato. Se los digo. Bueno, chicos, y antes de que se acabe el video, queremos anunciar algo muy importante. Ustedes pensaron que se acabó el último episodio y ya no hay más videos. Pues están equivocados. Vamos a compartir 2 videos semanales, miércoles y domingo, con mucha información de esta gente afortunada que tuvo la oportunidad de viajar por muchas partes del mundo. Y lo que queremos nosotros es que ustedes también puedan viajar como nosotros lo hicimos. Así que vamos a compartir información especial sobre viajes, consejos, datos y todo lo concerniente para que ustedes puedan realizar lo mismo que nosotros hicimos. Lo importante está aquí, en la mentalidad, creo.
A ver, resilientes, esperamos que este video les haya esclarecido algunas dudas sobre nuestro viaje en tema de costos. Y si estás pensando o planeando hacer un viaje parecido, pues usa esta información para tu mejor utilidad. Y si quieres contactarnos, puedes comentar en el video de ahorita con tus preguntas, o si no, también seguirnos en redes sociales y preguntarnos por mensaje ahí. Por ahora, nos vemos en el siguiente video, resilientes. Bye, bye. Me están botando ya, me están...